Hola a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Voces contra la corrupción y la impunidad, el tema que vamos a analizar ahora. ¿Quiénes recuerdan la querella interpuesta por el ex candidato a la presidencia y presidente del partido Alianza País, doctor Guillermo Moreno, en contra del ex presidente Leonel Fernández por usar a Funglode como máquina de lavar dinero y otras cositas que estaban descritas en el mismo código penal que Leonel convirtió en ley? Todos nos recordamos de los actos de corrupción, pues estos están y continuarán creciendo en forma exponencial hasta que el pueblo diga basta ya. Es más, aquí más fácil se le olvida a un dominicano cómo hacer mangú que olvidarse de la corrupción. Google, para poner un ejemplo, solo duró 0.43 segundos para encontrar más de 11 millones de lugares con referencia a la corrupción dominicana. ¿Recuerdan ustedes alguno de estos términos que hicieron titulares y que colocaron a la República Dominicana entre los países con mayor corrupción del mundo? El álbum de la corrupción, Van Inter, Barry Gold, Sun Land, Loma Miranda, Bahía de las Águilas, Odebrecht, Super Tucanos, Punta Catalina y Los Tres Brazos, entre otros. Si hacemos un recuento a la historia, nos encontramos que las administraciones del doctor Joaquín Balaguer fueron corruptas y también lo fue la de Antonio Guzmán Fernández, quien terminó suicidándose con un tiro en la cabeza por su álbum de la corrupción. Elegimos a Salvador Jorge Blanco, el único sometido y condenado por corrupción. Fraudulentamente vuelve Balaguer y 2 años más tarde llegan los morados de Leonel Fernández, logrando clasificar para los 6 grandes casos de corrupción que estremecieron a la República Dominicana con su ya famoso caso Pemex. El plan Renove clasificó al gobierno de Hipólito Mejía, quien se salpicó con el caso de Van Inter y el Pepe Card. ¿Cómo olvidar eso? Vuelve Leonel y los actos de corrupción son tantos que ameritaron varios álbumes de corrupción. Entre sus actos corruptivos se encuentran las Unland, aviones tucanos, el metro y un sinnúmero de sobrevaluaciones que, a fin de cuentas, tampoco se solucionaron. Finalmente, el presidente Danilo Medina no solo garantizó la impunidad para los corruptos anteriores, sino que cubrió la falta de fondos que produjeron los desfalcos con el doloroso y empobrecedor paquetazo. Entre sus actos más reconocidos están el caso de la ONSA, el caso del OISOE, los Tres Brazos, el caso Odebrecht y el de la planta de Punta Catalina, que al final la inauguró y ahora hay más apagones que antes de él salir de la presidencia. Coincidencia, ¿no? Todos estos escándalos, antes de ser elegido presidente, prometieron en sus campañas electorales combatir, eliminar y hasta erradicar la corrupción por completo. Todos estos presidentuchos que tuvimos prometieron justicia y algunos hasta amenazaron con enjuiciar a los corruptos. Todos reconocieron el daño social, económico y jurídico que la corrupción produce en nuestro país. Hasta el extremo que el propio Hipólito Mejía dijo que a los presidentes no se les toca. No me toquen a Leonelito, fueron las palabras que usó este desalmado hijo de República Dominicana, que más que llamarle hijo debe llamársele traidor. El otro Guacanagarix, el Guacanagarix moderno. Pero aquí estamos. El pueblo dominicano ha elegido su nuevo presidente, quien, como todos los anteriores,
ha reconocido el daño que nos causa la corrupción y, como los anteriores, el nuevo presidente ha anunciado que no permitirá que la corrupción quede impune, prometiéndonos, como los anteriores, transparencia y ética. En programas anteriores, ustedes han escuchado mi sentir con relación a cosas que no se han hecho en estos días que han transcurrido. Luis Abinader no es un hombre de fuerza, no es un hombre de temple y por lo tanto no creo que hay que esperar muchas cosas de él, porque ese es su temperamento, esa es su forma y ese es su estilo. Además, es un presidente que quiere poder porque tiene dinero que le sobra, no es muy sociable y más que eso, está dentro de una madriguera de corruptos que son el PRD con otro nombre. Es la misma gente con la misma hambre. Acciones y reacciones peligrosas. Ante estas promesas, muchos intelectuales, periodistas, columnistas y medios de comunicación, ignorando nuestro patrón corruptivo, han convencido al pueblo dominicano de que esta vez es diferente. Han logrado que el pueblo se alegre del alivio que ofrece la extracción de la espina en el pulgar, olvidándose del cáncer destructor que por más de 50 años lo ha estado consumiendo lentamente. Hay otros que exageradamente han indicado que ya se inició el cambio y, como un tío resabioso, nos piden que lo dejemos trabajar. El que comparte una predicción sobre hechos que afectan la felicidad y el bienestar de todo un pueblo, basándose exclusivamente en su deseo, es una persona equivocada o un agente peligroso que actúa con intenciones e intereses políticos. Por suerte, existen en el país ciudadanos que ejercen la prudencia, ciudadanos que usan el pasado para no desbocarse, principalmente prediciendo eventos que no reflejan las experiencias del pasado, ni mucho menos las del presente. Son estas voces contra la corrupción y la impunidad que, sin beber del elixir del contagio triunfalista, velarán para que los primeros vean sus deseos convertidos en realidad. Estamos atentos, acechando lo que viene y pendiente de lo que harán los hijos de Juan Bosch que no nacieron en el tiempo de Juan Bosch, pero que son la misma letrina. Gracias. Dios con todos.